Amigos, muy buenas noches. En 5 días, Educando la Mirada. Esta noche tenemos un tema interesantísimo. Si recordamos previamente a lo que vamos a hablar hoy, que es el Art Deco, en Europa, en el siglo XIX a finales, se dio un movimiento paralelo en muchas ciudades diferentes, con nombres distintos y características muy similares. En Bélgica y en Francia se le llamó Art Nouveau. Los españoles le llamaron modernismo, los ingleses Modern Style. Los italianos le llamaron estilo Liberty, bueno, también le llamaron estilo Florial. Los alemanes le llamaron Jugendstil. Jugendstil se puede traducir como estilo joven, básicamente. Y se le llamó también secesión vienesa en otros países. Pero lo interesante de todo esto es que el Art Nouveau destacó mucho la línea curva. Cuando ustedes van a París todavía, quedan ejemplos de la entrada del metro diseñada por Héctor Guimard, que es el principal representante en París, como lo fue en Bélgica Víctor Horta, que fue el que hizo la famosa Casa Tassel, que todo el que visita Bruselas pasa por allá. A ver, todo el que le interesa, lógicamente. Ahora, como una reacción al Art Nouveau, que utilizaba tanto la línea curva, y recuerdan esas letras bien decoradas y todo, en 1925, ya varias décadas más tarde, se hace la Exposición Internacional de las Artes Decorativas Modernas en París. Del término arte decorativo surge el Art Deco, un movimiento fantástico y geométrico. Ahora ellos trabajaban con geometrías, con materiales innovadores, por ejemplo, la madera laqueada, el acero, el aluminio. Y fue un movimiento bastante interesante, que en un principio se le llamó el movimiento moderno, pero terminó siendo lo que conocemos como Art Deco. Lo interesante es que en esa exposición se destacaron dos pabellones que llamaron mucho la atención. Uno lo había, el de Rusia precisamente, que lo diseñó Konstantin Melnikov, muy moderno, y otro que uno de los genios más grandes que ha dado la arquitectura en el siglo XX, Charles Edward Jeanneret, que es suizo, más conocido en el ambiente como Le Corbusier. Le Corbusier, que fue un gran urbanista, y ellos hacen unos pabellones que estamos viendo en su pantalla. Muy interesante, especialmente de la Unión Soviética. Fíjense que aparece el de Melnikov, aparece en el frente el símbolo de la hoz y el martillo. Me recuerda un chiste que hacía Facundo Cabral, que era tan genial, que dice que su tío Pedro le dijo un día, era un vago el tío Pedro, y le dijo, no me simpatiza el comunismo porque tiene la bandera llena de herramientas, lo cual significa que eso es mucho trabajo. Por eso, dice él que cuando murió su tío Pedro, le pusieron en el epitafio en la tumba, aquí sigue descansando el tío Pedro, porque no dio un golpe en toda su vida. Pero lo interesante es que ese pabellón tan moderno se convierte en un paradigma. Claro, la Unión Soviética quería una propaganda en ese momento de que el comunismo estaba muy avanzado y eso tiene influencia del constructivismo ruso, que fue un gran movimiento. Quiero hacer una aclaración aquí. El hecho de que un arte esté comprometido no le quita valor. Por ejemplo, hay muchas canciones de Silvio Rodríguez que están comprometidas. ¿Ustedes creen una canción más bella que Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo y como pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida? Pero después le empieza a hablar de la guerrilla, que no era necesario que Silvio metiera ese tema ahí. Esa es la parte comprometida de su canción. Ahora, la canción no deja de ser hermosa. Una de las más grandiosas obras de arte del cine, de toda la historia del cine, es el famoso Acorazado Potemkin. El Acorazado Potemkin es una película completamente panfletaria, es mandada a hacer. Lo que pasa es que la hizo un genio, Eisenstein, que se reconoce como la primera persona, estamos hablando de la época del cine mudo, se reconoce como el primer director de cine que mueve una cámara en una película, es Eisenstein. Y su escena inmortal prácticamente en el cine, de la madre que suelta el carrito con el bebé dentro en la escalera de Odessa,
Es tan impresionante que cuando ustedes ven ahora, recientemente Los Intocables, donde trabaja, oh Dios, Kevin Costner y Andy García, ustedes notan que Kevin Costner deja caer un carrito. Eso fue Brian De Palma, el director, haciéndole un homenaje a su maestro, a Einstein. O sea que realmente el que un arte esté comprometido no lo hace mediocre necesariamente. Y el caso de Le Corbusier, en la próxima imagen, el pabellón del Esprit Nouveau, el pabellón del Espíritu Nuevo, eso llamó mucho la atención. Le Corbusier fue el que redactó en arquitectura los famosos 5 puntos y lo demostró en un inmueble que se llama la Villa Saboya, que está en Francia. Y los 5 puntos de Le Corbusier son muy sencillos: la casa levantada sobre pilotes, los ventanales horizontales, las fachadas libres, la planta libre y el techo jardín. Le Corbusier nos enseña que el techo es útil como solarium, para tener una piscina, para tener un jardín. O sea, el techo es una parte útil que aquí se desperdicia demasiado cuando la tierra está tan cara. Ahora es que el europeo entiende. Esa es la diferencia entre el europeo y el norteamericano, y la diferencia entre Frank Lloyd Wright, norteamericano, y un Le Corbusier, que los europeos sufrieron una guerra en su territorio. Por eso como la gente, ya eso ha cambiado un poquito, pero tú vas a Europa y tú encuentras que las neveras son pequeñas, los carros modestos. Hay muchos gerentes que andan en Vespa, aquí se acomplejan de hacerlo, porque Europa sabe lo que es la necesidad. Tú no ves esas neveras como en Estados Unidos, que parece que caben como 10 vacas adentro y 40 sandías, sino que ellos se cuidan de ser austeros. Todavía los españoles hace unos años compraban su carne todos los días en la carnicería para hacerla. O sea, era una mentalidad de comprar lo que se va a usar, la mentalidad más restringida. Entonces, Le Corbusier presenta una obra que es impresionante. Ahora, vamos a hablar de, bueno, uno de mis edificios favoritos en el mundo entero, pero para mí es el mejor edificio de Nueva York. Que cuando tú hablas de Nueva York, yo ahí le doy la razón a Felipe Polanco. No hay nada como Nueva York, o sea, esa es una ciudad intensa, impactante. Y ese edificio tan importante es el Chrysler. El edificio Chrysler es una cosa, no solo una belleza extraordinaria, sino que representa un grado de modernidad inusual. Yo creo que, bueno, el Chrysler, que para mí es quizá el principal ejemplo de Art Deco del mundo, y otro ejemplo es Radio City Music Hall, que es extraordinario. Los dos son patrimonio de la humanidad. Señores, vamos a una pausa. Estamos en Educando la Mirada en 5 días, pero siga con nosotros. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección.
Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Buenas noches, amigos. Estamos de nuevo con ustedes, Educando la Mirada, y hablando un tema interesantísimo, apasionante, el Art Deco. Yo decía en el segmento pasado que pienso personalmente que el principal ejemplo de Art Deco para mí, del mundo. Yo sé que las hipérboles nunca son buenas, decir que fulano es el que más sabe del mundo en esto, etcétera, o que Leonardo es el más grande genio, pero eso es medio odioso la comparación, pero la verdad es que es el Chrysler Building de Nueva York para mí. Es un edificio hermoso. Ahí tuve yo un problema. Bueno, por un programa que estaba haciendo con Mónica, que produce este espacio en 5 días, y yo estaba en Nueva York y quise grabar para hacer varios programas sobre el Chrysler, pero estaba prohibido filmar. Una, porque yo tengo esta apariencia de mis abuelos árabes, y porque ya había pasado el famoso 9-11. Un tipo que pegaba, tenía como 7 pies, fuertísimo. Me dijo, sir, o sea que no podía filmar ni tomar fotos dentro. Aunque recientemente estuvimos allí y tomamos fotos, pero como quiera, me dijo que yo estaba haciendo, digo, es un video, que no puedo tomar un video. Yo le expliqué quién era, le enseñé una tarjeta, no valió de nada, o sea, no tuve, no sé, me vio poco estilo o algo, pero no me dio permiso. El caso es que como quiera yo lo filmé. A veces se descuidaba, se iba al baño, y yo hice una filmación que no fue muy buena, porque tuvo prisa y temor, pero pude hacerlo. Yo quiero decir algo también, porque uno se pregunta, estamos en República Dominicana, digo, guardando las distancias, claro, no es que aquí hay un Chrysler, pero nosotros tenemos buenos ejemplos de Art Deco, y se sorprenderían de pensar que, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, que fue la capital económica de este país a principios del siglo XX, en los tiempos en que la sultana estaba pasando por la danza de los millones, que aquellos cubanos multimillonarios habían emigrado a San Pedro para trabajar la caña, porque con la guerra de los 10 años en Cuba les quemaron los cañaverales. Y hay un ejemplo que me llama mucho la atención, que es la clínica del doctor Alam. Bueno, todavía su hijo es médico, Luis, es pediatra. Entonces, esa clínica tiene unos elementos completamente Art Deco. Y hay muy buen Art Deco en Miami. Miami ha cambiado mucho. El Miami que la gente recuerda de antes, que es medio aburrido y cosas. No, en Miami hay una intensa vida cultural. Y en la zona de Miami Beach hay edificios fantásticos en este estilo. Pero vamos al Chrysler. Walter Percy, un hombre muy poderoso económicamente, contrata a Van Allen, William Van Allen, para que ejecute y dirija el diseño del Chrysler Building. Y una exigencia fue que le dijo, yo quiero hacer el edificio más alto del mundo, más alto del mundo. El récord él lo consiguió, pero le duró su carnaval muy poco. Duró 11 meses siendo el más alto, porque la gente del Empire State, que se inaugura 11 meses después, tenía los planos casi como un secreto militar. Y la parte, la cúpula final del Empire State, parecía como que él terminaba antes de la cúpula, y ellos dejaban filtrar esa noticia para que ellos hagan su edificio y le lleven una cosita así, pero cuando la pusieron, el Empire State llegó a ser el edificio más alto del mundo, solo con 11 meses de diferencia. Ahora, la belleza del Chrysler, lo impactante que es ese edificio, esa creatividad, porque este señor que fabricaba los carros Chrysler, le pide que tenga de inspiración el vehículo. Por ejemplo, usted pone a mirar el edificio y son tapabocinas de carro. Digo, el diseño no son tapabocinas, son trabajo en acero inoxidable y en unos ladrillos que nos sorprenderíamos la cantidad de ladrillos blancos. Y aquellas cuatro águilas que miran hacia el imperio, a ese poderoso imperio, que Nueva York representa la capital, esto va a ser redundante, la capital del capitalismo. Entonces, aquellas cuatro águilas mirando esa ciudad, lo que es Nueva York, una ciudad tan impactante. Entonces, el Chrysler tiene una riqueza de detalles que es espectacular. La gente va al Empire State, ahora está carísimo subir arriba, entonces pagan, suben hasta arriba a ver la ciudad.
Pero yo creo que la elegancia de este edificio es una cosa que no tiene comparación. No tiene comparación. Hay muchos datos interesantes que podríamos decirle. Por ejemplo, el Chrysler Building tiene casi 319 metros de altura y 77 pisos. Entonces, cambia tres veces, no de estilo, ¿no? Como si tuviera tres etapas. Y te crea un edificio con una gracia tremenda. En ese tiempo estaba compitiendo, que se hicieron junto con el Manhattan Bank, que hoy es Trump Building, con el Manhattan Bank en altura. Pero también los del Chrysler tuvieron la malicia de guardar un poquito el secreto de los planos. Y tuvo un reinado de 11 meses, no se lo puede negar. Otra cosa interesante que se convirtió en un escándalo, principalmente en Nueva York, es que Percy acusó a Van Allen de recibir soborno, una palabra de moda ahora, de recibir soborno en la compra de los materiales del Chrysler. Ellos fueron a la justicia porque él se negaba a pagarle el último pago. Señores, ahora se hablan de unas cifras en nuestro país que son, a mí me asustan todavía, pero parece que no son nada. ¿Cuánto ustedes creen que costó el Chrysler completo? 14 millones de dólares. Uno de los edificios más importantes del mundo costó 14 millones de dólares. Y aquí en cualquier escándalo se habla de 14 millones de dólares. No, de 14 no, de mucho más. ¿Saben cuánto costó Brasilia completa? Que fue un plan desarrollado e ideado por Juscelino Kubitschek, que les voy a dar otro dato, porque aquí las cosas no se socializan. Nosotros privamos el nacionalista, pero no lo somos. Juscelino Kubitschek estuvo invitado por Trujillo aquí a la Feria de la Paz. Y aunque mucha gente crea que es una exageración mía, tomó algunas ideas de aquí para el plan de Brasilia. Entonces él va a Brasilia, por eso es que la campaña política de Kubitschek, que era de izquierda, en los años 50 decía, voy a hacer en 5 años lo que nadie hizo en 50, y se refería a Brasilia. Brasilia entera costó 1.000 millones de dólares. Hoy esa cifra es nada aquí. 1.000 millones de dólares. ¿Saben cuáles fueron los honorarios de Van Allen por diseñar y dirigir la construcción del Chrysler Building? 840 mil dólares. Y arriba de eso querían, como dicen los tigres en la calle aquí, echarle un cubo. No le quería pagar, tuvo que pagarle. Porque él demostró su inocencia en los tribunales y nos dejó como legado uno de los más hermosos edificios del mundo. El edificio Chrysler. Señores, vamos a unos compromisos comerciales. Estamos con ustedes en Mónica en 5 días, educando la mirada, su sección cultural. Siga con nosotros. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. Hacer crecer.
En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Bien, buenas noches. Estamos de nuevo con ustedes en Educando la Mirada. Les decíamos al principio que en el 1925 se hizo la famosa exposición de las artes decorativas modernas en París, de donde surge el movimiento Art Deco, sobre todo por un diseño del ruso Melnikov y por un trabajo, un pabellón que presentó, el pabellón del Esprit Nouveau, que presentó Le Corbusier, el arquitecto suizo. Y caímos en el tema del Art Deco y presentamos el Chrysler como uno de los ejemplos más impactantes de Art Deco de todo el mundo. El Chrysler de Nueva York, que, bueno, funcionó como edificio Chrysler desde el año 30, en que por 11 meses fue el edificio más alto del mundo, hasta mediados de los 50, y hoy en día es propiedad de la Abu Dhabi Investment Council, y que compraron el edificio, lo compraron por una millonada muy grande, pero cuando se hizo en los 30, que el dinero valía mucho más, costó 14 millones de dólares, que es una cifra modesta. Es interesante que veamos en la pantalla los interiores del Chrysler, inclusive las mismas puertas de los ascensores son fantásticas. Ese vestíbulo, como llaman lobby los americanos, del Chrysler es tan impresionante, la manera en que está iluminada, ese escalonamiento, ese juego de geometrías, porque recuerden que de la naturaleza los artistas muchos pasaron a los geométricos, basados en la declaración de lo que consideramos el padre de las vanguardias modernas del siglo XX, que es Paul Cézanne en el XIX, claro. Pero Paul Cézanne llegó a decir que todo en la naturaleza podría llevarse a una geometría simple y que cuando él pintaba una naranja o una manzana, a él no le interesaba ni la naranja ni la manzana, sino el círculo. Y cuando él pintaba un árbol, le interesaba el cilindro. Y cuando pintaba una montaña, le interesaba la pirámide. Todo es geometría, todo es geometría. Por eso pintó y reeditó tantas veces el Monte de Santa Victoria, un monte que lo mató a él, porque se descuidó trabajando, trabajaba demasiado. Le cayó una lluvia, algo, tomó una neumonía, un desastre, porque no tomaba medida del tiempo cuando estaba trabajando. Entonces consideramos que el Chrysler es un tremendo ejemplo de Art Deco. Pero en Nueva York hay otro edificio hermosísimo, que una vez se habló de demolerlo, ya no se puede, es un patrimonio de la humanidad, Radio City Music Hall. Yo sé que aquí mucha gente sabe y ha estado allá en ese espectáculo de Navidad, que es tan hermoso, y para mí ese interior de Radio City también es uno de los ejemplos más espectaculares de Art Deco, con sus escalonamientos. Señores, el telón de Radio City pesa tanto que es imposible lavarlo, hay que cambiarlo. Pero como está declarado hasta el telón patrimonio de la humanidad, tiene que ser idéntico y del mismo color. Cuando ya no se puede más con el sucio ese telón, hay que comprar uno nuevo. Comprar uno nuevo, porque no hay alternativa. Ahí es que están las famosas Rockettes, que fueron una idea del empresario, que le decían Roxy, idea que él toma básicamente del cancán de París. Aquel cancán que Aznavour menciona en una canción extraordinaria que es La Bohemia o La Bohème, así como el título de la ópera de Giacomo Puccini, donde él habla del cancán y dice que en aquel tiempo la bohemia se describía de esta manera: teníamos salud, sonrisa y juventud, pero nada en los bolsillos. En donde en un desván con traje de cancán posabas para mí. Aquellas bailarinas del cancán, una de ellas le produjo el suicidio, José Casagemas, el íntimo amigo de Picasso, porque enloqueció enamorado de una de las bailarinas del Moulin Rouge. Entonces, Radio City Music Hall es un ejemplo mundial de una obra Art Deco extraordinaria. Podemos en la pantalla ver no solo el exterior de Radio City, que es un símbolo de Nueva York, sino también sus interiores tan espectaculares. Creo que Radio City tiene capacidad para unas 6.000 personas, pero tú te sientes sobrecogido dentro. Es un teatro que impacta, que realmente impresiona. Y miren, en los ejemplos de Art Deco, que también en nuestro país hay muchos, que yo le citaba ya la clínica del doctor Alán en San Pedro de Macorís, pero otro ejemplo interesante los tiene Miami, sobre todo en la zona de Miami Beach,
de Miami Beach. Por ejemplo, ese hotel Marlin, edificio Marlin, que está en Miami, que tiene aquellas curvas y esos escalonamientos, es un gran ejemplo también de Art Deco. Y les recordaba al principio que el Art Deco se va a desarrollar entonces en esos trabajos, en ese juego de geometría, en un cierto contraste con su movimiento predecesor o anterior, que para mí lo inspira de todas formas, que es el famoso Art Nouveau, que como yo le decía, tiene muchos nombres en diferentes ciudades europeas. Los españoles lo llaman moderno, en Viena secesión vienesa, en Bélgica y Francia, Art Nouveau, Jugendstil en Alemania, Floriano Liberty en Italia y Modern Style en Inglaterra. Pero el Art Nouveau fue diferente porque el Art Nouveau utilizó mucho la línea curva. Recuerden, por ejemplo, que en Barcelona, aunque el caso de Antonio Gaudí, el catalán en Barcelona, habría como que aislarlo de todos los demás arquitectos. Yo le decía siempre a mis estudiantes que Gaudí no era modernista, Gaudí era gaudiniano, o sea, su obra era tan original, y era original por algo que él mismo lo decía, que la originalidad sencillamente es saber ir al origen, la palabra te lo sugiere. Entonces, él buscaba en la naturaleza, en la creación de Dios, toda su inspiración. Entonces, el contraste entre el Deco y el Nouveau es que el Art Nouveau usa en todo la línea curva, por aquello que decía Gaudí cuando él iba al origen de los arrecifes, de las algas marinas, de la belleza que le sugería lo que rodeaba el mar Mediterráneo, donde él decía que, que ese es el único mar del mundo donde el cielo se ve dos veces. Yo incluiré el Caribe ahí, que es muy hermoso también. Y por eso, uno de los ejemplos más paradigmático de este arquitecto es la Casa Milà, que los catalanes llaman la Pedrera, pero como ustedes lo observan bien, ¿qué son las balaustradas de los balcones de la Casa Milà? Algas marinas. ¿Qué son los balcones? Olas del Mediterráneo. Hemos dejado este tema trunco, el tiempo acabó con nosotros porque es implacable. Les prometo un segundo programa para hablar también de pintura de Art Deco, como el caso de Tamara de Lempicka. Gracias por acompañarnos en Educando la Mirada. Muy buenas noches. Thank you.